Hola, ¿qué tal amigos de MGaming? Yo soy Mao y en esta ocasión me acompaña ¡McFly! Y estamos aquí viendo los hermosos filotrazos. Y por supuesto, nuestro segundo video de esta fase de expansión de Crown Tundra. Y pues nos quedamos en qué cosa, McFly. En que íbamos a ir a la casita de Peony a ver qué show. Y pues explorar esta villa, ¿no? También, para ver qué nos encontramos. Eso es muy sospechoso. Aquí debe haber algo, ¿no? Aquí va a pasar algo. Estoy seguro de eso. En algún punto va a pasar algo aquí. Okay. Casita de Peony, ya. La estatua de un Pokémon. Está horrible esa estatua. Bueno, es como de madera realmente, ¿no? Pues... no lo sé. Yo lo veo como de madera. Tenemos un Pun. Ok, entonces vamos a la casita de Peony rápidamente. Antes de que me distraiga explorando otras cosas. Algo brillaba afuera. Lo agarraremos eventualmente. Y aquí estamos en la casa de Peony. ¡Qué bonita está! De hecho, sí. ¿Qué? ¿Está bonita? Es como una cabaña aquí de las que te vas a acampar ahí un fin de semana. Todo bonito. Ah, oh, mira, ahí está la parte de la estatua que falta. Ok. Verse un campamento. Sí, por favor, déjalo. Ya, cállate. Me gustaría que pusieran ruidos estilo Zelda, sigo diciendo en Pokémon. ¡Sa! Exactamente. Si no saben de qué hablo, les falta jugar. Ok, está hablando de nuevo de ese Pokémon de cabeza grande. Oh, a massive red tree where legendary flying Pokémon gather. Un árbol enorme en donde se reúnen Pokémon legendarios y parece que también hay dos gigantes con puntos en sus caras que obviamente sabemos que son los reyes. No. Porque cada vez hay más reyes al parecer. ¿Crees que en algún punto sea como Eevee y hay un rey de cada tipo casi? Probablemente. No quiero decir que hace falta imaginación, pero tal vez sí. Y pues bueno, parece que la meta de estos tipos es investigar esos Pokémon raros que están apareciendo. Y lo haría con Nia, pero pues Nia le vale un pepino. Se fue ya sola a hacerlo. Le vale un cacahuate. Me gusta que utilice Pokémon en sus referencias. Es muy gracioso este tipo. Ser el capitán, ¿eh? A pesar de que perdí contra un Suicune, ¡qué adorable! Oh. Si bueno, no vieron el episodio anterior, véanlo. Ah. En teoría perdiste porque no cambiaste de Pokémon. Cambié de Pokémon. A un Gorgas, recuerda. Que lo tenía un ataque de tipo hierro. Ajá. Me hubiera quedado con el Cream y hubiera sido lo mismo. Por supuesto, los invitamos a ver nuestro primer video. Y por supuesto, me obligan a cambiarme de ropa. Oh. ¿Viste esos píxeles? ¿No? Es de okay. 4K. No me queda tan mal. Está mejor que la ropa que te dan en el dojo. Esa ropa sí está horrenda. Creo que te queda un poquito grande. Un poquito, pero pues es ropa de invierno, tú sabes. Ok, parece que ese es el centro Pokémon de aquí, así que... al igual que en el paso anterior, no se molestaron en poner un centro Pokémon. Yo lo... ah, ok. Nos dio una pista para encontrar un legendario. Ok, entonces para encontrar ese rey. Y veamos qué dice. Es el rey de las cosechas... ¿cómo dijimos? Abundantes. Ok, dice que hay un cuento de hadas en el pueblo de Frizzington sobre este Pokémon, conocido como lo que ya dijimos. Dice que en las leyendas este rey vestía una gran corona, o más bien utilizaba una gran corona en su cabeza. Y que la estatua en los campos de aquí no tiene ninguna corona, entonces es algo extraño, ¿no? Pero estaba en su mesa. Y aquí hay una pista número 2. Vamos a ver qué dice. Me encantan los dibujitos McFly. Y pues bueno, aquí dice los gigantes legendarios. Y dice, lejos, lejos, dentro de la cama de los gigantes hay un templo en donde duerme un gigante de piedra. En la puerta del templo están esas extrañas palabras. Let the Mon Chang Wan. Parece chino. Let the Mon Chang Wan. Let the Mon Chang Wan. Nos disculpamos por el toque de acá. Y dice que las puertas están firmemente cerradas. Ok, sigue la leyenda. Y dice que hundido en las colinas de nieve hay otro templo en donde duerme el gigante de hielo. ¿Quién será? No sé. Y hay otras palabras extrañas también en el puerto, en la puerta del templo. What to get eating stall of snow. Creo que dices snow al final. No. Y por último, tenemos que cerca de lo verde y la nieve se encuentra otro templo donde duerme el gigante de metal o de acero.
Y it también se... What in el... Y el anguila. Y por último... Por último. Y ahora sí, por último. Es que estaba acostumbrado que fueron solo fueran tres. Ahí dice 4 de 4. No sé, pero yo estaba acostumbrado que solo fueran tres. Bueno. Tres reyes. Obviamente también hay otras palabras extrañas en esta puerta. El... Ajá. ¿Y qué dice, Mau? Where it or I'll be in it. En it. Ah, oh, y nos da otra todavía. Oh, si tiene tantas pistas, ¿por qué no hace nada? Porque está haciendo esto esperando. Ok. ¡El dibujo! Los Pokémon ave de leyenda. Y dice que cuando el sol alcanza su cúspide, supongo, no sé qué sea, cenit. Sí, cenit es la parte de arriba. Ok, muy bien. Dice que va a brillar y que van a parecer que las hojas se queman. Y ajá, que van a salir las aves para descansar ahí. Muy bien. Ahí no lo entendí. Pues supongo que tenemos que esperar una cierta hora del día para que el sol esté en el árbol, no sé. Ok, pues bueno, vamos a empezar por la primera de estas aventuras. ¡Oh! ¡Ok! Quiero una foto de eso. Interesante. Y pues sí, ya háblanos sobre eso porque es obvio que no vas a hablar sobre eso. No. Pero primero vamos a lavarnos las manos. Me quedaré con esta ropa por ahora, me quedo con mi ropa. No. Obviamente hace frío, ocupo este tipo de ropa. ¡Oh, una Master Ball! Quieren que atrape legendarios. Ok. Bla, 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 bla. Y bueno, vamos a ver esa cosa porque yo la quiero. Supongo que vas a tener que ponerle en la estatua, ¿qué no? ¿Almohada? What? Ok, va compartiendo la cosa de virudía. Y dice que es una almohada al parecer. ¿Qué? ¿Y es su favorita? Dice que estaba buscando dónde descansar su cabeza y encontró esto. ¿La puedo tener? Yo haría lo mismo si me piden mi almohada. Yo la quiero. En serio la quiero. Obvio tiene que ver con Pokémon. ¿Seriously? Ok, me gusta ese personaje. Qué raro es esto. Te digo, le dieron toda el alma que los demás personajes no tienen. ¿Eso es un sí? Pues sí, ya te la llevaste. Ah, es de madera la estatua entonces. Yo te... ¡Ay! Pues, ¿puede ser una estatua de madera? ¿O tiene que ser a fuerzas de roca? Porque sería una escultura, más bien, ¿no? Sí. Hay algunos conflictos ahí, pero bueno. Yo desde el principio te dije que era de madera. Este fue el rincón informativo artístico de Endgaming. ¿No? Pues ahora nos queda explorar las nieves. Voy a poner la corona. Ah, mira, ahí está el árbol que mencionaba. Es un árbol en forma de perro. Ahí están las ruinas. Y creo que este es el vistazo que en realidad McFly esperaba en el primer capítulo. Sí, que no nos mostraron nada más que nuestros pies casi casi. Oh, ahí estamos de nuevo. Uf. Y la horrenda estatua. De madera. ¿Cómo soportó tanto tiempo esa estatua de madera con tanta humedad? Listo, McFly. Gracias. Ok, vamos a... ver esa estatua, pero primero vamos a ver las demás casitas, ¿no? No. Bueno, la estatua. A lo que venimos. Ajá, sí. Vamos a ponerlo. De alguna manera se ve peor. ¡Qué horrible! Lo logramos hacer peor. Creo que le ayudaría una nariz de calamardo. ¡Oh! Crow, oh. Ok. Oh. ¡Oh! Les dije que ahí pasaría algo. Ok. No esperaba que rotara tan robótico. ¿No viste sus ojos que no tenían alma? O sea... ¡No! ¿Ves? Tomaremos una foto.
Crown Crown. Me encanta. Parece que es un Pokémon misterioso que quiere probar mi fuerza. Oh, ¿lo vas a capturar ya? ¿Mm? Supongo. Crow, crow, crow. Crow, crow. Sí, signos de interrogación aparecen. Ok, Crow Crown está listo para atacarnos, no tiene nombre, y pues supongo que lo voy a paralizar para intentar atraparlo, aunque no creo que me deje. No creo. Lo esquivó. Pero usó pulso de curación. Nos matará. Y vamos a atraparlo, a ver si podemos. Ok, no puedo arrojar una Pokébola al parecer. Sí, no puedo arrojar una Pokébola, entonces supongo que... ¡Mátalo, mátalo! ¡Wild Charge! ¡Oh! Resistió un ataque de un Pokémon a nivel 100. Interesante. Está en 101. Utilizó pulso de curación y me curó. ¡Qué amable eres! Oh. Te quiero muerto. ¡Qué diablos! Ahora... ¡Mátalo! Pues sí, supongo. Así que vamos a ver. Wild Charge. ¿Tal vez después de eso puedas usar la Master Ball? Pues solo está curándome. No sé cuál es el objetivo de esta batalla. Tal vez sí es que lo mates. Tal vez ya me deje arrojar algo. No. No. Es como aquella pelea con Sacian y Zamazenta. Tal vez tengas que bajarle más y después va a ser como de... Ah, demonio, te mate y... Ajá. ¿Por qué quieres que mate a Dogbull? Es adorable. No dije específicamente a él. Solo dije a ti. Ah, oh, ya utilizó un ataque. Psychic. Esperaba que bajara más después de tanta defensa que tiene. Bueno, es impredecible. Tal vez tampoco quiere hacerte daño. Debería usar Heal Pulse. Ah, sí, gracias. No quiero usar un Full Restore. Wow. Creo que no sabe qué estrategia usar. Bueno, McFly, mientras terminamos de destruir a esta cosa, sea lo que sea, dinos qué opinas del diseño. Me perturba mucho. Me perturba demasiado. Que sus ojos no te... Bueno, que sus... Ajá, sí, sus ojos no representen... No tengan alma ni nada, sentimientos. Es una mirada real. Que sea totalmente robótico. Pero ¿cómo giró? ¿Cómo giró? Pero me encanta cómo habla. Crack, crack. Me encanta. ¿Te encanta cómo hablo o te encanta mi doblaje? Bueno, tu doblaje. Gracias, crack, 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 crack. Le da creo que un estilo más alto. Pues bueno, sí, la verdad es de que revelaron este Pokémon que, spoiler, se llama Calyrex. Ya lo había dicho Pokémon Company. Ah, así que ni tan spoiler. Sí, se me hizo muy raro su diseño, no me gustó la verdad. Aunque qué amable es. Qué amable. Tal vez es porque es de la realeza y nosotros somos unos plebeyos y queremos matarlo. Pues él quiere, no me deja atraparlo. Ya, lo matamos. Se desmayó y espero que esa no haya sido mi única oportunidad de atraparlo, porque si lo quiero, obvio. Yo creo que sí. Aunque no creo, porque pues ni siquiera apareció su nombre y eso no es usual. Crow, crown, crow, round, round, crow. Oh, sí, sí. ¿Quién eres? Round, crow, round, row, crow, crow, crow. Obvio. Recrown, crow, crow, crown, crown, recrown. ¿Qué? Estúpido. Oh, por Dios. ¿Qué sucedió? Escuché un gran ruido por acá. Obvio, estamos en una batalla de Pokémon. Su mirada sin alma me congela. Ay, Dios. Qué gran cabezota. Rom, coro, rom. Ca, crow. Adiós. ¿Qué? ¿Qué? Mi país es así. What the fuck? ¿Qué es esto? ¡Oh, qué diablo! ¡Abducido! ¡Oh, Dios! Te dije que su mirada era intensa. ¡Oh, por Dios! Eso está valiendo los $30. ¡Oh, sí! Un cuerpo firme. Justo lo que estaba esperando. O resistente, un cuerpo resistente, sí. Espero que no le importe que lo utilice por un tiempo. ¡Oh, no! ¡Se lo va a llevar! Lo está utilizando para comunicarse con nosotros, ¿no? Dios mío. Sé, Mau, es lo más sádico que ha hecho Pokémon desde Mewtwo matando científicos, ¿no? ¿Mewtwo? Una reacción comprensible, pero la respuesta es no.
Yo soy Calyrex y soy el que se conoce como el rey de las cosechas abundantes. Y tengo la trifuerza en mi collar, si te das cuenta. Sí. Tomé prestado el cuerpo de este hombre para agradecerte en persona, o algo así. De hecho, no hay palabras para expresar mi gratitud adecuadamente hacia ti por restaurar mi estatua. En largos días, hace muchos días en el pasado, yo reiné sobre estas tierras como un rey. Espera una pausa. O sea, ¿puede controlar personas y no pudo poner la corona él mismo? Crow, crow, crow. O sea, qué estupidez. Crow, 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 crow. Ok, entiendo todo. Continúa. Los humanos me ofrecieron su lealtad y respeto. Y yo fui capaz de traer una abundante vegetación a la tierra y darles muchas cosechas. Ah. Año tras año. Y todos se olvidaron de mí. Bye. Básicamente. Sin embargo, parece que a través de los muchos, muchos años, las sí, personas de estas personas se olvidaron de mi existencia. ¿Cómo? O sea, era tu rey, ¿cómo lo puedes olvidar, sabes? Solían hacer ofrendas hacia mí cada año, pero incluso esa tradición se ha perdido a través de las salvajías del tiempo. Verás. It is the faith of the people that grants my strength. Es la fe de las personas lo que me da mi fuerza. ¡Oh, no! Y ahora he perdido todo, excepto una pequeña fracción de mi poder anterior. Incluso mi estatus como alguien real me ha abandonado. Más bien, incluso mi compañero leal me ha abandonado. Sin embargo, tú fuiste lo suficientemente amable para restaurar mi estatua. Y ese acto me ha regresado algo de fuerza. Al menos lo suficiente para hablarte tomando prestado el cuerpo de a otra persona. Ahora, niño humano de noble corazón, tengo un favor que pedirte. Oh, claro. Devuélveme el alma a mis ojos. Necesito saber de una vez por todas si las personas realmente se han olvidado de mí. Necesito que hables con los aldeanos y les preguntes si recuerdan a su rey. He intentado preguntarles a yo mismo, pero no me entenderás, pero me tratan como si fuera solo una especie de cuento de criatura de cuento de hadas y se paniquean. Por favor, humano de noble corazón, te ruego que me ayudes. Oh. Ok. Necesitamos hablar con estas personas. Voy a hablar con las personas. Solo quería ver si hacía algo diferente. Oh. No te voy a decir crow, crow, crow. Crow, 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 crow. Porque tiene a peón. Si no me contratan a mí para hacer el doblaje del juego, me voy a enojar. Okay. Mandaremos tu demo. Hablemos con estos sujetos. Bienvenido a Freezington. Bla, bla, bla. Oh, son zanahorias. Tiene sentido porque es un conejo. Ah, oh, sí, dame las semillas. ¿No sabía que las zanahorias crecieron de semillas? Pues todo crece de semillas. Supongo. Oh. Dijo que solía creer que era real, pero ajá. Ya no. Oh. Todos creen que eres un cuento de hadas. No sé para qué me mandas a preguntar. Son puros viejitos, es lo que me llama la atención. Es la casa del alcalde y no me dejan entrar. Pues está en su puerta. ¿Te faltó hablar con los otros tipos que estaban al principio? ¿Quiénes? Pues, el sujeto de la... ¿Con ellos ya entraré? No, este solo me vende cosas. Ah, ¿y el otro tipo? ¿El tipo que está atrás? ¿Abajo? ¿Abajo? ¿Al lado? ¿Ahí? ¿Cómo es en su hablo? Me encanta. ¿Ese señor? Ah, oh, sí, con ese nombre. ¡Ah! Está enojado con él. Me falta una señal. Ah, sí. La recordaba por sus fin. Muy bien, parece que la pregunta a todos. Así que vamos con Calyrex a decirle que no. Nadie quiere en él. Oh. Aunque lo recuerda. Oh. Molis. No sé qué es peor, ¿sabes? Ah, niño humano. Confío en que haya sido capaz de hablar con los villagers, ¿cómo se dice? Aldeanos. Así que, ¿qué pasó? ¿Te dijeron algo sobre mí?
Pues, ¿cómo te lo digo? Como sospechaba, nadie cree realmente que yo sea real. Parece que las personas de estas tierras han decidido olvidarse del vínculo que una vez compartieron conmigo. Oh, no. Por supuesto que no voy a rendir. Como el rey de bla 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 bla. I know better than humans to remember me. Debo hacer que los humanos me recuerden, bla 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 Qué benevolente, yo solo dejaría que murieran de hambre, ¿sabes? bla. Es como al diablo. Si me olvidaron, yo también me olvidaré de Ok, ustedes. parece que recuperar su poder necesitamos pues volver a traer a ese Pokémon, que al parecer es un Pokémon de cuatro patas que él solía ¿Ya te diste cabalgar. cuenta que sus ojos también son triángulos? Pero la estatua acaba de estar de peor, ahorita tomar una foto. Está horrible, está horrible. Ok, parece que pasaba los ratos montando este Pokémon en los tiempos antiguos y caminando por los valles y las montañas de este lugar. Y toda la felicidad. Abre los ojos, quiero ver si tenía. ¿Cómo se dice? Los triángulos que dice McFly. Bla bla Crow, bla crow, crow, bla crow, 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 crow. Adiós. Eso fue Es lo que extraño. iba a decir, como va a dejar a Peony ahí levitando. Pues, ¿por qué no? Ok. No te diré lo que pasó para que no te trabes. Oh, pero se siente muy extraño, mamá. Como si su cuerpo no fuera suyo. Sí, necesitas dormir. Voy a hacer eso. Bien por ti. Ok, entonces necesitamos encontrar un Pokémon de cuatro patas que él solía cabalgar, así que va a ser este caballito seguramente. Se ve horrible. Así que, ¿qué atrae a los caballos más que las zanahorias? No lo Ah, sé. pero no tengo ocho. Oh, no. Ok, vamos a entrar rápidamente a las casas. Si no sucede nada interesante, McFly cortará esto. Oh, parece que sucedió algo interesante. Qué rápido. Y el alcalde no está, al parecer está en la cama del gigante. Oh, las viejitas son iguales. Son gemelas, ¿ah? No, perdón. No, no es cierto. Que me están diciendo cómo llegar, qué amables son. Al fin alguien es amable conmigo. Oye, este Calyrex también fue amable. Alguien humano. ¡Oh, señor Cosmo! Ok. Es un Cosmo, gato. Bueno, Una tipa sigamos. Eevee. Y me sorprende que es Cosmo que esté aquí, de hecho. Seguramente también nos dejarán nomás tener a Sorgaleo o Lunala como siempre. Como siempre. ¿Qué fue eso? Oh, wow. Un Beldum. Oye, todas las casitas son iguales. Beldum, Beld. Oye, no hay nadie aquí. Más que un Beldum. Vive ahí. Ok, pues supongo que ya recorrimos todo, aquí parece que no hay nada. Entonces, pues, sigamos. No me gustó que las casitas fueran iguales. ¡Oh, no! ¿Cuánto que he llegado del cielo? Oh. Pensé que iba a ser Calyrex, pero no, es. ¿Qué es Huellas. eso? Son unas huellas. Oh, es Sonia. ¿De dónde diablos salió? Pero parece lo que estaba buscando. Y yo usaría algo más abrigador que eso. Sí, ¿tú qué demonios haces aquí? Ok, parece que no sabe qué hacer con su vida. Me hago esta pregunta todo el tiempo. Qué triste. Mientras no llegue Hop, por favor que no llegue Hop. Obviamente va a llegar porque su hombre da. No, claro que no. Su hombre es Leon, Ah, acuérdate. sí, es cierto, perdón. Hop es hermanito, Sí, por sí, sí. Dios. Se buscó una versión más joven que Oh, qué tiene. porquería. Ok, pues parece que son huellas. Yo te Y dije eso tendremos que antes de que encontrar llegara huellas, al Sonia. parecer. Oh, The Iron Will Pokémon. Y ese es. Este, Cobalion. Entonces. ¿Qué es el caballito? Es uno de los caballos de Unova y pues ahí están. Iron Will Pokémon, Current Pokémon y Grassland Pokémon son los tres Pokémon que son como los tres mosqueteros. Ok, entonces al parecer tendremos que seguir encontrando huellitas para localizar a estos Pokémon. ¿Qué hacen aquí? Si son de Unova, no sé. ¿Quién sabe? Ok, entonces parece que esto va a ser como una especie de side quest en las que podremos atrapar más legendarios. Oh, en la casita que estaba vacía.
Ok, ella estará esperando en esa casita vacía. Oh, ¿pero de dónde diablo salió? No lo sé, McFly, no tengo todas las respuestas. Oh, es un Dogwalker hermoso. Sigue avanzando, y busquemos huellitas. Supongo que tenemos que buscar huellitas, y tenemos que buscar a Peony. Bueno, más no, bien a la hija no, de Peony. A Nia. Ajá. Ah, oh, bueno, Polka, perfecto. Y tendremos que buscar las otras pistas de los legendarios que me dieron. ¡Wow! ¿Cuántas tareas y apenas vamos comenzando? Pues mira, al menos se siente más sustancial que el DLC pasado. Ah, que solo era como de, oh, haz esto, oh, ya lo completaste. Solo era como que haz un vínculo con este tipo. Oh, tengo que ir a tres lugares y ver el sol. Va. Sí, estuvo muy triste. ¡Oh! ¡Oh! ¡Jesucristo! Estuvo cerca. Pudimos haber muerto. No creo haber muerto, pero sí me dio miedo. Oye, hay buenos objetos aquí, ahora que lo veo. Bam, 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 bam. No he visto ninguna huellita. Ni yo. La, 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 la. Y este Pokémon es nuevo. ¡Un Snorlax! Snorlax. Oh, mira, aquí hay más huellas. Ahí, ahí. Hay otras allá. The Grassland Pokémon. Aquí, oh, sí. Grassland Pokémon. ¿Nos habíamos pasado unas? Supongo. Bueno, no veo ninguna aquí. Ahí, ahí, ahí. Al lado. Ojo. Atrás. Al lado de la cosa que brilla. Oh, gracias, Flight. ¡Qué buena vista ahí tienes! Yo nunca lo hubiera visto. Creo que no íbamos a poner atención. O más bien no habían aparecido hasta que activamos la primera. Ok, entonces esto va a ser como las células de Zygarde, supongo, que tenemos que encontrar huellitas por todos lados. Sí, porque... ¿cuánto porcentaje llevamos? 10% de este y 2% del de metal. ¡Santo Dios! Pondremos esto en cámara rápida, chicos. Ok, después de una búsqueda fallida de huellitas, seguimos nuestro camino. Y si ven una huellita, griten, ¡huella! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Qué rápido llegamos aquí! Vamos a caer por aquí. ¡Bip, bip, bip! Ah, oh, es Peony, nos está llamando. ¿Cuándo le di mi número? No sé. ¡Qué acosador! Y... ¡bam! Wow. Me encanta. Hay un objeto allá arriba. Y lo primero que agarraré. Y pues creo que nos detenemos aquí, McFly. Muy bien, ok. Nos detenemos aquí en esta vista panorámica de estas ruinas. Y pues recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube si es que no lo hacen. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter e Instagram. Es un Bronzong. Yo soy Mau y me despido. Hasta la próxima. Chao, chao.